Maday Céspedes dejó su casa y a sus tres hijos en la comunidad de Ñari, en Grano de Oro de Turrialba, para estudiar en el INA en Cartago. Ella primero se preparó en el curso de Mujeres Semilla y ahora espera graduarse como técnica en agricultura orgánica. Yo ingresé aquí como mujer semilla y aprendí muchas cosas, entonces me enamoré, la verdad, yo me enamoré de esta institución y bueno, me va a servir mucho porque yo tengo pensado un proyecto, ¿verdad?, a futuro, que ahorita solo tengo, ¿verdad?, ya estoy montándolo, pero todavía no estoy trabajando en la finca. Para este año se abrieron dos grupos más de Mujeres Semilla, uno en Cartago con 12 mujeres y otro en San Carlos, donde participan otras 18. A ellas se les prepara en el uso de la tierra y las cosechas para que luego puedan abrir su propio negocio. Al concluir el curso, estas mujeres recibirán títulos de abonos orgánicos, producción de cultivos orgánicos, cultivo de hierbas aromáticas y medicinales, entre otros. Ya este programa capacitó a 81 mujeres. Bueno, el proyecto de Mujeres Semilla busca brindar competencias, habilidades, conocimiento y empoderamiento a mujeres, especialmente de zonas rurales y principalmente mujeres indígenas, para que en este centro especializado de agricultura orgánica, ¿verdad?, aprendan pues cómo cultivar la tierra. Durante el 2018, el IMAS invirtió casi 3 mil millones de colones en el servicio de formación humana a más de 16 mil familias.